Bueno, eh, la verdad que es una gran alegría poder coordinar esta mesa de, de ponencias, eh, que eh, es la mesa, eh, sería la mesa 2, ¿no es cierto?, de eh, transformación eh, social. Eh, vamos a escuchar eh, primero a Mirna Ruth Martínez eh, Jiménez, eh, y eh, su título es Artes escénicas exclusión e inclusión social y lo que les proponemos si están de acuerdo es eh, eh, escuchar las tres ponencias y luego eh, hacer discusión este eh, charlar no bien estamos bien sí perfecto mirna entonces adelante te doy el micrófono buenos días a todos muchas gracias eh, bueno soy la profesora mirna martínez vengo de panamá Ahorita eh, le doy gracias a porque pudimos llegar, como todos han visto en la noticia, de Panamá está un poquito eh, congestionada en estos momentos. Pero bueno, cumpliendo como siempre con, con el deber. Artes escénicas, exclu exclusión e inclusión social. Este es un tema que lo tengo como un proyecto porque eh, me ha tocado manejar lo que es la parte de la exclusión, pero sobre todo lo que es la parte de la inclusión recientemente como eh, docente. Bien. Como introducción tenemos, ahí pasamos, que el teatro posee un efecto integrador, indudable sobre los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y hago la salvedad de esa frasecita. Necesidades educativas especiales. Favorece la inclusión porque genera reconocimiento al talento, ayuda a vencer la timidez y limitaciones, a colocarse en la exposición cuando son actores y también lastimosamente es excluyente, ya que no todos los que aspiran a ser actores o actrices van a, ser, van a saber cómo sobrellevar esas etapas a lo largo de su entorso. Se van a encontrar con compañeros o docentes que quizás no sepan cómo manejar la situación cuando les toca un estudiante que tiene que ver con algún tipo de, eh, de educación especial. Como objetivo de este proyecto, y bueno, mientras sigo, sigo hablando, como objetivo es proponer que todos los estudiantes interesados en las artes escénicas puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como actores en las distintas producciones teatrales, independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o sus necesidades diversas. Bien, cuando hablamos de la exclusión, ¿qué es la exclusión? El teatro es una poderosa arma educativa contra la exclusión social. Y lo, que es, y lo que influye en, en los pensamientos, el teatro influye mucho en lo que es la parte los, en los pensamientos de las personas, por eso que tenemos que tener mucho cuidado sobre qué es lo que vamos a proyectar y qué es lo que vamos a exponer, ya que es como ahondar sobre nuestras propias vidas. El teatro y la inclusión social, si hay algo que caracteriza a los artistas que han trabajado con personas de riesgo, por decirlo así, en la, dentro de la exclusión social, es la experiencia que se ha tenido, es un antes y un... Después, voy a dar un ejemplo. En Panamá eh, hay una obra que se llama, hay una novela que se llama Gamboa Rotgan, que trata acerca eh, de, fue escrita durante los tiempos que existía una cárcel. Esa obra se ha llevado a la escena, se ha llevado al teatro con presos, con presos. Entonces los, los profesores, los actores, la producción que ha estado detrás del montaje de esa obra siempre quedan, quedan, eh, quedan con una experiencia única ya una vez se monta. Para mí mi impresión cuando yo la vi por primera vez fue que llegaban los carros, llegaban los buses y ellos bajaban esposados. Todos los actores que eran los presos bajaban esposados, se montaba la obra, estaban en la obra, los estaban, estaban como quien dice sueltos sí, había seguridad por todas partes, pero después una vez ellos terminaban y se retiraban. Entonces ese tipo de impacto, tanto para la sociedad como para nosotros, es... Es increíble cómo lo podemos manejar desde lo que es la parte de la exclusión social. Grupos especiales. ¿Qué son los grupos especiales? Lo que nosotros le llamamos en Panamá, eh, sobre todo la tercera edad, existe lo que es teatro para la tercera edad, existe lo que es, es los cursos para niños, lo que son adultos. Hay algo muy interesante que siempre se dice que para ser actor o actriz no, no hay edad. No hay edad para ser actor, ¿no? Podemos ser, representar cualquier tipo de... Eh, de papel, pero qué interesante que las personas de tercera edad a veces se sienten excluidas. A veces se sienten que ya están viejitos, que ya no van a poder memorizar, que ya no van a poder estar en el trote de una gira. Entonces, ellos se sienten a veces excluidos. Se han creado grupos para la tercera edad, pero se les incorpora y se les adapta a ellos, por ejemplo, arteterapia y se les adapta a ellos esos tipos de, eh, de un entrenamiento especial acorde a su edad. ¿Qué es? Ya lo que es para entrar en la parte de eh, la inclusión. Este. Me fui. Acá. No, no, no. Bueno. ¿Qué va. Seguimos. Lo podemos hacer bueno, sí. claro, no, no, no. Ok. Lo que es eh, la inclusión. Seguía no, seguía mi objetivo. Creo que seguía lo que era me lo pasé. Sí, ya me fui. <laughs> ok, el objetivo, para resumirlo, para echar para atrás y volver a, era eh, proponer precisamente que podamos eh, ofrecerle lo que son las oportunidades a los estudiantes de poder integrarse. Esto lo voy a aclarar un poquito más, más adelante en, en lo que es en la docencia superior, porque nosotros tenemos una licenciatura actualmente donde tenemos estudiantes que ya están egresando. Y el, y el objetivo es que esos estudiantes se puedan integrar en lo que son las producciones teatrales y no solamente se queden con el título, ya me gradué, ¿qué sigue? Entonces, que ellos se puedan integrar, que puedan eh, estar en las producciones y sobre todo, que se vea el esfuerzo tanto de ellos como de sus padres a lo largo de estudiar una carrera de cuatro años que es en una licenciatura. Ahora bien, ahora sí, nos vamos entonces para lo que es ya la inclusión. Ok. La inclusión es el proceso de identificar y responder a las diversas necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje. Las artes escénicas constituyen un fenómeno para lo que, es, eh, lo que es la inclusión dentro del sector, por ejemplo, lo que yo estoy manejando ahorita, que es Panamá. En el sector educativo, la, educa la inclusión en el teatro panameño, ahí tengo tres puntos, que es el sector educativo. En Panamá hay una institución, un ministerio que se llama Ministerio eh, Educa, que es donde están eh, los chicos de media y premedia, que es hasta la edad, la escolaridad, por decirlo así, pero también hay un instituto que es hasta donde ellos llegaban, o sea, que era el colegio, el, el, el colegio, y ya podían estudiar hasta allí. ¿Qué se hizo? Se hizo que eh, la educación inclusiva en Panamá está contemplada ahora en la ley número 34 del 6 de julio de 1995. Con esta ley, lo que se hizo fue que se adecuaron a algunas escuelas. Hay un promedio de más de 2.000 colegios, 500 aproximadamente están en condiciones para recibir a los, a los estudiantes que necesitan una educación especial. Pero también están los colegios privados y de esos colegios hay muy pocos. Las estadísticas están hasta el año 2019 aproximadamente porque vino la pandemia y después de la pandemia hubo una emigración increíble de colegios privados hacia colegios públicos. Así que todo eso habría nuevamente que retomarlo para ver cómo estarían hoy en día los números sobre cuántos estudiantes tenemos, tanto en colegios privados como en colegios públicos, donde se estén manejando la parte de la inclusión. ¿Qué es la parte interesante en esto? Hay una parte que dice que eh, la ley se creó, pero no se habían preparado a los docentes. No se habían preparado a los docentes, a los profesores, sino que aquí está el niño, atiéndelo, él tiene que estar con el resto de los compañeros. ¿Cómo vas a hacer? Hay que cumplir. Ese es ahí donde entramos nosotros como docentes es ahí donde nosotros tenemos que si la que si la institución no nos da las herramientas tenemos que estudiar tenemos que averiguar tenemos que hacer cómo nosotros nos integramos con ese estudiante no es integrarlo a él somos nosotros los que tenemos que integrarnos con ellos ahora bien el teatro comercial dentro de lo que es el teatro comercial en Panamá existe una fundación existe una fundación que se llama eh, eh, perdón, está lo que es las obras de teatro en el teatro en el círculo y está la fundación de, de niños de síndrome de Down y la fundación Centinela. Centinela, que son los que están haciendo obras de teatro ahorita. Pero también existe eh, lo que son otras asociaciones a través del interior. Más que todo se maneja por fundaciones, lo que es fondos, lo que es record fondos para lo que es integrar a los niños en estas obras de teatro son especialmente con niños con diferentes discapacidades. Entonces, se apoyan los padres, se apoyan los profesores, se apoyan entornos, se apoya lo que es la sociedad y por eso se le lleva a un teatro comercial. O sea, que sí se cobra lo que es taquilla y sí se cobra lo que es, eh, se cubre todo lo que son los gastos. Quiero darle, por ejemplo, eh, un reconocimiento que en paz descansa Hania Gutman, que considero la procursora y es la pionera de lo que es el teatro inclusivo en Panamá. Dania Goodman montó la primera obra, que era un teatro, eh, teatro infantil, que era una, un teatro musical del Cuento de la Cucarachita Mandinga, muy conocido. Y ella fue la que hizo, en unos pocos años, logró que estos niños lograran pisar un escenario y lograran incluirse dentro de lo que eran las producciones teatrales en Panamá. Al sol de hoy, eh, no tenemos algo tan fuerte como lo que man, manejó eh, jania que falleció lastimosamente en el año 2022. Pero ojalá, ojalá podamos nuevamente retomarlo, y eso es lo que queremos con este, con este proyecto. En referencia a lo que es ya la Universidad de Panamá, la Universidad de Panamá cumple con lo que es la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, que es acerca de incluir todo lo que son aparte de los estudiantes con discapacidad. Pero a partir del, del año 19, del 2016, disculpen se amplía el panorama en la educación superior. Esa es la parte interesante donde entra lo que es las licenciaturas. Nosotros actualmente tenemos la licenciatura en Bellas Artes con especialidad en arte teatral. Tenemos ya una generación que está egresando de estudiantes con diferentes, de, de, con diferentes eh, que necesitan de una educación especial y lo que se quiere es que esos estudiantes se logren integrar en las producciones teatrales. Ya una vez ellos egresen como licenciados, ellos tengan la oportunidad de poder trabajar ellos tengan la oportunidad de poder ganar su propio dinero, su propio sustento, porque considero muy personalmente que si llegan a un nivel de graduarse, tienen toda la capacidad para hacerlo. Como conclusiones, las artes escénicas juegan un papel esencial en el desarrollo humano que le permite al estudiante llevar un proceso de ampliación de lo que son las capacidades. El proceso educativo ha ido evolucionando haciéndose más, más dinámico, por decirlo así, y el paradigma se ha... Modificado. Quiero concluir diciendo que eh, la inclusión debe comenzar por nosotros mismos. Muchas veces somos nosotros los primeros, los primeros focos excluyentes. Debemos prepararnos, debemos capacitarnos. En, en mi experiencia personal he tenido estudiantes, por ejemplo, con TEA, donde me ha tocado sentarme a estudiar, analizar cada estudiante, a decir, tengo una plan un planeamiento para. 25 estudiantes, pero tengo que crear otro planeamiento para un estudiante. No es decir, ¿por qué me lo pusieron? ¿Por qué lo tengo que, que integrar? Déjeme ver cómo se acopla a mi planeamiento. No, yo me tomo el tiempo, lo estudio, lo analizo, lo integro. Y qué lindo y qué hermoso ver cuando tienes a un estudiante que tiene cero contacto con las personas que termina el semestre integrándose y presentando todos su, su trabajo sus trabajos con su, el resto del grupo de los estudiantes. Los estudiantes, por ejemplo, que yo, que yo he atendido, presentan sus obras, ellos presentan sus monólogos, presentan sus parciales, ellos ellos hacen todo igual que el resto de los estudiantes, que el resto de sus compañeros. Entonces, debemos nosotros ser la primera barrera, romper esa barrera y tenemos que nosotros empezar por la inclusión dentro de lo que es del teatro hacia, hacia el público, hacia el escenario, traerlo. ¿Por qué? Porque al menos en Panamá la ley está, hay que cumplirla, pero hay que cumplirla bonito. Hay que cumplir bonito y no porque, porque no los impone. Así que, bueno, muchas gracias por todo, por escucharme. Creo que di los 10 minutos o me pasé. Sí, vale, vale, vale. <laughs> bueno, escuchamos entonces la, la segunda ponencia, eh, si les parece, y después eh, adelante eh, vamos a escuchar a Alejo Medina y Brian Caballero, eh, proyecto PAX prácticas colaborativas y disidencias narrativas en el espacio público y eh, digital de México. Muchas gracias. Eh, bueno, Brian, no puedo venir lamentablemente, entonces estoy en representación de los dos. Eh, voy a leer y voy a tratar de leer lo más rápido posible para no pasarme los diez minutos. Eh, espero que no sea muy confuso. beso! Las primeras preguntas que dieron origen a este proyecto se remontan a 2019, cuando en medio de Yucatán se llevó a cabo la 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Conferencias, talleres y un concierto de Ricky Martin sucedían al mismo tiempo que se realizaban protestas de diversos colectivos y colectivas de Yucatán, quienes aprovechaban la cobertura mediática del evento y decidieron salir a la calle demandas de la comunidad LGBTIQ por el reciente rechazo del Congreso Estatal para lograr el matrimonio igualitario en la entidad, la lucha de comunidades mayas contra el arrebate de tierras y la corrupción inmobiliaria de las comisarías del norte de la ciudad Organizaciones de pobladores del sur del estado para la defensa de los cenotes, cuerpos subterráneos que abastecen de agua a toda la población de la península y que sufren grandes niveles de contaminación como consecuencia del establecimiento de granjas porcícolas de manera irregular, fueron algunas de las causas que se buscaban hacer visibles. Sin embargo, todas estas fueron contenidas, por no decir reprimidas, por las autoridades municipales en un afán, un afán de no manchar las celebraciones en curso. Esto no fue algo raro. Desde hace años Mérida ha construido una narrativa de Ciudad de la Paz, tomando como referencia que los niveles de violencia son aparentemente menores en comparación con el resto del país, donde la cantidad de muertos y desaparecidos ha superado los números de las dictaduras latinoamericanas de la década de los 70. Por contraste con la realidad nacional, pareciera que Mérida es una ciudad perfecta para vivir, tranquila, próspera, democrática y de estándares de calidad de vida similares a los de Europa eslogan propagandísticos con los que las instituciones llenan, llenan, llenan las calles de la ciudad y los medios de comunicación a fin de promover el turismo y la inversión empresarial. A la par, las administraciones municipales y estatales han usado el miedo de la población ante la amenaza del crimen organizado para crear una burbuja ilusoria de seguridad que ha dado licencia para la perpetuación de la desigualdad, la represión, la violación de derechos humanos y la invisibilización o desaparición de movimientos que buscan justicia social. Sumado a esto, ha habido un sistemático borrado de la memoria social sobre las violencias hegemónicas, las resistencias y las rebeldías de los pueblos mayas, la existencia de luchadores sociales y, eh, y los movimientos feministas de principios del siglo XX, entre otros. Tomo como, por ej como ejemplo el apodo que recibe Mérida de Ciudad Blanca, que de manera oficial lo relacionan con la arquitectura blanca de sus edificios y la limpieza de sus calles, pero que según investigaciones de Miguel Antochú y Colpa, tiene su origen en las políticas de segregación que existían en tiempos coloniales donde solo la población blanca y su personal de servicio podían habitar dentro de las murallas de la ciudad. Entonces, tomando como punto de partida estos antecedentes y a partir de una experiencia de prácticas colaborativas que el creador investigador Rubén Ortiz realizó con jóvenes de diferentes partes del país y que pudimos expectar durante la 40 Muestra Nacional de Teatro de ese mismo año, surgió en nosotros la necesidad de poner en crisis el concepto de paz como la ausencia de la guerra o lo que Percy Encinas nombró ayer la paz hostil. Iniciamos entonces el intercambio de ideas con Rubén. Y a ese primer proceso decidimos llamarlo proyecto Pax, tomando como referencia el concepto de la Pax romana, que consistió en una aparente paz entre los diferentes territorios del imperio, pero que estaba basada en la imposición, el control militar, la represión y el miedo. Así, en 2020 logramos iniciar el proceso de trabajo donde convocamos a 15 personas de Yucatán, de diferentes campos disciplinares artísticos de teatro, danza, música, artes visuales y no artísticos como historia, antropología, psicología y sociología a trabajar en lo que llamamos el laboratorio de prácticas colaborativas para la escena. Al poco tiempo de empezar a trabajar llegó la pandemia del COVID y eso nos llevó a migrar al Tecnovivio y transformar la metodología del trabajo. Se cerraron algunas vías, pero también se abrieron otras. La colaboración a distancia nos permitió que Berta Díaz, creadora investigadora de Ecuador y miembro original del colectivo El Sótano, se uniera al trabajo y junto con Rubén Ortiz dirigieran el laboratorio. En el proceso se abordaron problemas mencionados anteriormente, más otros como el clasismo, el racismo, la LGBTfobia, la gordofobia, la xenofobia, la violencia patriarcal y el machismo, la desigualdad económica, la marginación, la segregación social, la gentrificación, la violencia estructural e institucional, la vulneración de los derechos humanos, la salud, el cuidado, el feminismo, la colectividad, las manifestaciones sociales, el abuso policial y el uso de la tortura. También se le sumaron nuevas violencias, producto de la pandemia, como el acceso al transporte público, el toque de queda en la ciudad, la precariedad, la precariedad laboral y el desempleo, la falta de acceso a la salud, es decir, pandemias y endemias. Se crearon entonces materiales escritos y audiovisuales, archivos de memoria de la ciudad, presentes y pasados. Todos los archivos fueron alojados en una ciudad digital que llamamos Ciudad Pax, ciudad albergada en la plataforma GADER. Plataforma de metaverso de 32 bits diseñada en la Universidad de Harvard. Creamos cinco antimonumentos inspirados en lugares actuales de la ciudad, pero que en un afán de resignificación cambiamos de nombre para ser visibles aquellas otras historias que les atravesaban, pero que habían sido ocultas. El monumento a la Madre, por ejemplo, se llamaba ahora el Monumento al Primer Congreso Feminista de México, que se realizó en Mérida. El Monumento a los Niños Héroes se llamaría el Monumento a las Niñas Heroínas a partir de una represión policial que sufrieron colectivos LGBT y en ese mismo lugar, entre otros. Realizamos los recorridos con público por Ciudad Pax y eso dio origen a la primera pieza dirigida principalmente a audiencias jóvenes de preparatorias, el medio superior antes de la universidad. Resultaba muy interesante ver cómo las personas reconocían los espacios que de manera cotidiana habitaban y descubrían que esos contenían otras historias. Se develaban otras naturalezas que ponían en evidencia que la ciudad de Mérida distaba de ser un lugar de paz. Así, la ciudad Pax se convirtió en nuestro primer repositorio de evidencias. Alojando tanto creaciones propias como materiales de otros colectivos de la ciudad, artículos periodísticos y documentos históricos. Pero la historia sigue y las violencias continúan, y a la plataforma se le siguieron añadiendo archivos, como el caso del memorial a José Eduardo Ravelo, un joven veracruzano de 23 años, que en 2022 fue torturado por la policía, provocándole la muerte, y que a pesar de las movilizaciones ciudadanas para pedir justicia, sigue en total impunidad. Seguimos haciendo los recorridos, pero consideramos que Ciudad Pax no podía quedarse sin los medios digitales, que son, a fin de cuentas, un espacio al que por diferentes razones no todas las personas tienen acceso. Desde sus orígenes estaba hecho para habitar la calle y era necesario volver a esa idea original. Así, con un fondo del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales, decidimos que la cuarta edición del Encuentro Interescénico El Sótano, un encuentro interdisciplinario que empezamos en 2010, estuviera dedicado en su totalidad a hablar en el tema del espacio público. Lo llamamos entonces a esta edición Territorios de Pax. Para este evento tuvimos la participación de artistas cuyas poéticas están íntimamente ligadas a la lucha social, como Lucas Avendaño y Esmeralda Aragón, cuyos trabajos están atravesados por la desaparición o el colectivo Ya no somos invisibles que busca visibilizar la presencia de las mujeres en la historia de la ciudad de Mérida o el comando tras interseccional una colectiva de trabajadores sexuales de mayoría mujeres transgénero que a través de espectáculos de cabaret abren un espacio de diálogo con la audiencia para responder cualquier duda sobre lo que significa el ejercicio del trabajo sexual para las mujeres trans de la ciudad de Mérida también, como parte del encuentro, se organizó un laboratorio de prácticas colaborativas, ahora facilitado por Sara Pinedo y Didan Weekend, y con la participación de 25 personas de diferentes colectivos locales y de otros estados de la República. Dos semanas antes del encuentro, en Mérida, se realizó una manifestación del pueblo de Sitilpech, del oriente del estado. Por la defensa de los cenotes, recientemente se había dado a conocer un informe de la Secretaría de Medio Ambiente sobre el impacto ambiental y a la salud de las granjas porcícolas. En una colusión entre el Estado de Yucatán y los empresarios porcícolas y con un afán de generar el miedo, durante la marcha se hicieron detenciones ilegales de cuatro personas cercanas a nuestro colectivo. Fueron aisladas y torturadas psicológicamente. Afortunadamente, las redes de apoyo y la cobertura mediática nacional hizo que las cuatro personas fueran liberadas reconociendo la ilegalidad de su detención, con excepción de dos. Una de ellas era Muñeca Aguilar, directora del Comando Tras Interseccional. Esto hizo que el encuentro tomara entonces otro camino, no solo el de la reflexión y visibilización de los problemas mencionados, sino también del cuidado de nuestra red de personas ante la amenaza de la represión de la toma del espacio público. Se crearon protocolos de cuidado y protección colectiva, todos los eventos que estaban destinados a ser de libre acceso se convirtieron en espacios de cooperación voluntaria para ayudar económicamente a nuestras compañeras para que pudieran llevar a cabo su proceso legal. Es decir, se generaron prácticas colaborativas ya no de la escena, sino de la vida y para la resistencia. El laboratorio se acotó entonces a la problemática del agua y las granjas porcícolas, tema de urgencia que era necesario abordar. Se tomó como punto de partida la propuesta del colectivo Guardianes de Cenotes de pensar que estos cuerpos de agua sean sujetos de derecho, tomando como referencia algunas luchas ambientales de otros países como Colombia y Ecuador. El encuentro terminó en una presencia de piezas performáticas creadas durante el laboratorio en la Plaza Grande de la ciudad. A estas se abordó la explotación turística y el fenómeno de cancunización que sufre la región, en donde la exotización de los pueblos mayas y el consumo del turismo masivo ha provocado desigualdad, marginación, crisis ambientales y violencia. Se denunció el desarrollo neoliberal y la privatización de la, privatización de la vida y la naturaleza. Se reconoció la lucha histórica del pueblo maya por la defensa del territorio y se reconocieron a los cenotes como entes vivos. Además de las piezas, se generaron nuevos materiales como paisajes sonoros, que esperamos en un futuro próximo poder alojar en Ciudad Pax y con eso poder inaugurar un sexto monumento, el cenote de Los Tulipanes, un antiguo cenote en el centro de la ciudad que sirvió como espacio recreativo para las familias de Mérida y que ahora se encuentra cerrado en una suerte de oasis de fauna y flora en medio de una zona en pleno proceso de gentrificación. Para terminar, solo que quería decir que mientras las políticas institucionales sigan perpetuando esa paz hostil, Ciudad PAC seguirá viva y mutando como testigo de aquello que sucede en el espacio urbano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponemos una silla más, un segundito. Sí, la Sí, corremos la silla. Bueno, eh, agradecemos el, el sujetarse a tiempo, digamos, para que podamos después discutir y conversar. Eh, vamos a escuchar eh, ahora a Sara Pinedo y a Cautemoc Vázquez de México. ¿no? Eh, 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 uy, qué difícil leer es esto. Es, un unx, unx no este, cambiamos oh, al femenino, una. una buenísimo, buenísimo eh, una civis en codo hija en, cada, en cada hija te dio no bueno eh, los escuchamos Gracias. Pues vamos a continuar con este recorrido por las ciudades más conservadoras de México. <laughs> nos vamos a subir un poquito al norte del país a llegar a Guanajuato, a la ciudad de León, desde donde Cuauhtémoc y yo eh, creamos prácticas artísticas eh, críticas, comunitarias y participativas. En este caso, nos vamos a enfocar en estas últimas, una experiencia participativa. Bueno, nos arrancamos. ¿Recuerdas los lunes en la escuela primaria? ¿Recuerdas el acto cívico? ¿Qué es un acto cívico? La etimología no miente. Se apropiaron de la palabra y con ella del terruño, del campo de acción. Según el diccionario de etimología de la lengua latina de y Meillet, cívicus primero, civilis después y civitas finalmente, ciudad, derivan de civis, ciudadana. No fue vivir en la ciudad lo que dio nombre a la ciudadana sino las ciudadanas las que dieron nombre a la ciudad. Cada una era civis con respecto a la otra. Esta cita de civil que reescribimos a partir de un artículo homónimo del escritor mexicano Gabriel Said da título a nuestra breve ponencia del día de hoy, escena participativa y comunidades efímeras en contextos de militarización. Una civis en cada hija te dio, apropiándonos del coro del himno nacional mexicano y utilizando el genérico femenino. Comenzamos. Siguiente, por favor. Zona 1, contexto. El, un, el primero de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa asume la presidencia de México, siendo el segundo presidente del Partido Acción Nacional, partido que en el 2000 logró la alternancia en más de 70 años del Partido de la Revolución Institucional, PRI. A pesar de que los índices de violencia presentaron una tendencia a la baja desde 1999, Calderón, alineado al discurso antinarcóticos de la DEA, tomó como toma como bandera de su gobierno la llamada guerra contra el narco. Y aun cuando los elementos castrenses no, con, no contaban ni cuentan con una preparación adecuada y que no existían ni existen los medios de fiscalización, vigilancia e impartición de justicia por entidades civiles a e instituciones militares, Calderón decide sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para hacerse cargo de la seguridad pública partiendo con el operativo Conjunto Michoacán el 11 de diciembre de 2006 a tan solo 10 días de asumir la presidencia. La escalada del ejército en el territorio nacional ha tenido consecuencias terribles en materia de derechos humanos. No obstante, ha continuado durante los siguientes dos sexenios, con Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI en el 2012 y en el 2018 con la llegada del partido político Morena y Andrés Manuel López Obrador al poder modificando las leyes de manera inconstitucional, cambiando de uniformes con la reciente implementación de la Guardia Nacional, legitimando su presencia, aumentando su presupuesto y tomando funciones que previamente eran de institu instituciones civiles y o privadas, como la construcción de infraestructura pública o el control de aduanas y puertos marítimos. En medio de este proceso de naturalización de la presencia militar de la Guardia Nacional y de sus armas en las calles, es que surge la instalación escénica participativa civil cuyo proceso de investigación se conformó en su mayoría por fuentes documentales periodísticas y testimoniales que a su vez eran llevadas al, cuer Ay, perdón, al cuerpo al objeto al diseño de dispositivos de participación que finalmente darían origen a una experiencia relacional en la que citando a nicolás burro el arte como horizonte de la esfera de las interacciones humanas y su contexto social Voy a contar un poquito del dispositivo. Bueno, Civil acude a la teatralidad preexistente en la burocracia y en la milicia mexicana. El diseño de sus dispositivos participativos, sus acciones, existen en el presente e implicando el tiempo y espacio necesarios para que sucedan, no para que se representen. La dramaturgia de Civil se ha configurado como un instructivo. Un manual de acciones, de invitaciones, un ejercicio de confianza entre espectadoras participantes, por un lado, y creadoras guías, en el que comparten el escenario, transitan por los dispositivos con sus miradas y cuerpos a la expectativa, sin jerarquía. Una curaduría de materiales heterogéneos listos para ser activados, que ha dado forma, literal y metafóricamente, a un mapa. Siguiente. Un mapa de mapas, como nos compartía el martes Ricardo Dubati un mapa lúdico de geopolíticas y de memorias en el que caben los motivos para causar alta de la tropa que dejan ver la desigualdad socioeconómica como esa arma sistémica que da a la población más vulnerada principalmente a la del sur del país la opción de elegir entre dos bandos armados que suelen ser el mismo y por otro lado nos muestra conflictos territoriales coincidentes con la ocupación militar normalmente adjudicada al narcotráfico. Conflictos como el control de migración, como proyectos de fracking, de minería, hidroeléctricas y un gran etcétera. La calidad de la estancia y la convivencia entre los participantes de la experiencia muta progresivamente, desde la rigidez de la in instrucción inicial a la provocación lúdica de las zonas finales, aumentando gradualmente el nivel de implicación de sus cuerpos y del hacer en colectivo. Ahí la importancia del juego parafraseando a gabriela sheines cada juego es una, una máquina mágica en que está encerrada la vida un pequeño mecanismo un microcosmos una zona conjurada relativamente segura en estos dispositivos para ensayar la vida a salvo es posible tomar distancia para revisar la normalización de imágenes del cotidiano para escuchar y transformar los discursos bélicos del sexenio de felipe calderón reordenando cada una de sus palabras para dar forma a nuevos discursos colectivos. O bien, a revisar algunos de los desplegados castrenses y de la Guardia Nacional en escala 1000 a 1 en nuestro juego de ocupación militar civil, generando una gráfica plástica del despliegue de las Fuerzas Armadas en los últimos tres sexenios. Este juego van a poder conocerlo aquí afuera ahora que salgan, está instalado en el lobby. Tanto la colectividad como la competitividad en los distintos juegos despiertan otras formas de copresencia. En esta última, por ejemplo, las participantes se debaten entre el deseo de ganar y el escenario que van creando, recreando sobre la mesa, para preguntarnos al final quién es, quién está ganando realmente este juego. Zona 3, intersticio. Una banda de guerra irrumpe en el espacio destinado a la espectaduría. Las butacas rojas y escalonadas sirven para enmarcar un elemento característico de la performatividad del ejército, el sonido del tambor y la trompeta, que quebranta la dinámica dialógica que había prevalecido, invitando a guardar silencio y espectar, a recordar los denominados eventos cívicos escolares y oficiales, en los que, hacía un par de décadas, eran los únicos espacios en que podía verse a uniformados militares tomar las calles. Un mantel a cuadros rojos y blancos es extendido a, mo a modo de bandera. Se coloca en el piso y se invita a tomar asiento alrededor para la última zona de escena. Un conversatorio en torno a la experiencia, la de civil, la de la relación cívico-militar, con base a algunas premisas. ¿A quién sirve el ejército? ¿Son necesarias las armas? ¿Qué otros ejércitos existen? ¿Cómo se organiza el espacio y contingente civil? Nicolás Burro propone la obra de arte como intersticio social, como un estado de encuentro, de dimensión convivial, el arte como sitio de producción de una socialidad específica. Este mismo concepto es abordado por Iliana Diegues en Escenarios Liminales, en vinculación con las comunitas liminal del antropólogo Víctor Turner, desde la emergencia de efímeros encuentros que dan cabida a gestos de disidencia y de diferencia y que por ello invierten las relaciones con el entorno. Diegues. Imaginamos este trayecto por civil como posible detonador de comunitas espontáneas, caracterizadas por ser inmediatas, de corta duración y cuyo principal poder social es la experiencia misma de la participación. Ana Bujanovic en construir ideología comunitas e inmunitas en la sociedad democrática y neoliberal actual. Plantea la necesidad de traer al presente el concepto de drama social, introducido también por Turner, que parece caduco para una sociedad como la nuestra, posideológica, y en la que la inmunitas, trayendo el concepto de expósito, se ha revelado como un eje de vertebración ideológica implícito ya en el capitalismo neoliberal, profundamente integrado en sus herramientas de gobierno para la incesante normalización de la precariedad. El concepto de drama social se ha utilizado para designar conflictos sociales cuya intensidad llega al borde de la desestructura. Y el drama social que se intuye en civil sería el del conflicto de poderes sobre el espacio físico y simbólico de lo público, enmarcado en una grave crisis de derechos humanos. El brazo armado del Estado como un territorio hegemónico que se expande y se legitima sexenio con sexenio, disminuyendo la capacidad de acción política del territorio de lo civil. Un conflicto que en esta última escena zona trata de rastrearse desde la etimología, poniendo de manifiesto que en algún momento de la historia las ciudadanas, ciudadanes, ciudadanos fuimos despojadas de ese poder de ser y de estar en conjunto para que el Estado regulara el espacio habitable con sus leyes y normas, con la performatividad de sus intervenciones y la teatralidad de su presencia. Aquí la urgencia de sentirnos en colectivo. De pensarnos como sujetas políticas y de proponer en el arte escénico espacios de participación ciudadana. O citando a José Antonio Sánchez, reinscribir al teatro en el espacio público como un foro de debate y un foro de pensamiento. Para nosotras, nombrar a estos espacios actos cívicos, recuperando el poder con la acción performativa que es nombrar, configura un ejercicio subversivo que podríamos situar en lo que Rancière llama metapolítica. La acción desestabilizadora que produce disenso sobre lo que es decible y pensable en el mundo. Civil apuesta por la posibilidad de que el teatro, que la escena, funja como un espacio de diálogo abierto y activo a propósito de realidades que vulneran a una sociedad, como un esfuerzo por desnaturalizar la presencia de uniformes y armas en el espacio público y como estrategia de extrañamiento para la violencia estructural. Además, comparte con las y los participantes, cualquiera que sea su profesión u oficio, algunos de los privilegios del teatro como proceso. El tiempo-espacio para la reflexión lúdica colectiva, la escucha consciente, la posibilidad de seguir mirando a los ojos y proponer al centro de un mantel de picnic herramientas para imaginar un contingente civil y accionar como tal. La performance como extracto de poder y saber tiene la capacidad de convocar tanto a la subversión como a la normatividad de los cuerpos, según Mackenzie. Ahí la urgencia de estudiar el cotidiano como performance y crear performance y teatro con las herramientas del cotidiano. Gracias. Quédense, quédense. Eh, yo no sé si hay una ponencia también. Eh. Adelante, adelante. Buenísimo. Porque no, no veía si estabas presencial. Adelante. Buenísimo. Dejamos las dos sillas, pero corremos esto. Ahí está, gracias. Muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces a eh, Ginette eh, Zulay Rosso Contreras, de Colombia, el actor político. Escuchamos, gracias. Gracias. Soy Ginette Rosso Contreras. Eh, representante estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital y defensora de Derechos Humanos del Observatorio de Derechos Humanos, Julio Antonio Mella. Saludo a todos los pueblos latinoamericanos, pueblos de la Vía Yala aquí presentes: el actor político, la actriz obrera, el relato, nuestro gran relato. La pregunta es la de siempre. ¿Cuáles serán las mejores herramientas para hacerle justicia a nuestro tiempo? Ese, esa búsqueda del relato para fabricarnos un suceso presente en el que podamos llegar a la acción y al símbolo fundamental de imaginarnos el futuro. Paz, memoria, conflicto, resiliencia, justicia social. Ahora esas son las palabras clave cada vez más frecuentes en nuestras creaciones escénicas. Se vuelve una necesidad que corresponde a distintos orígenes. Todos afanes históricos. Urgencia temerosa del deber estatal ante el multiintento de un acuerdo, urgencia de contarnos y reconocernos en ese imaginario, urgencia de enunciarnos mediante una habla que sea la nuestra, urgencia de se exporta un poquito mejor, o urgencia de eso mueve público ahora y es lo que pide y darte, eso el Ministerio de Cultura. Claramente necesidades que también crecen en medio de problemas estructurales ineludibles. ¿Quiénes somos en toda esta discusión? ¿Qué, qué tipo de actor político es el actor teatral que se sabe y se enuncia político en la construcción de paz en Colombia? Es difícil y sencillo a la vez. Este actor político establece su quehacer como un oficio obrero. Es un actor obrero, es una actriz obrera. Obrero como palabra, como símbolo, como identidad, como reivindicación cercano a la tierra, al trabajo con las manos y con la gente, en el mismo centro de lo social para construir y sembrar con nuestro propio cuerpo. Obrera que reconoce en la enunciación de la palabra obrera, una lucha heredada por el pan en la boca de la poetisa, el techo para el artista, para el lugar que merecen las culturas, los saberes, las artes y los oficios. Nunca más una ciencia blanda. Tampoco nos insultemos diciendo que es exacta. Es más bien una ciencia orgánica viva y siempre cambiante, digna del afecto que merece cada enunciación de la vida. Obrera, en la palabra feminizada, porque el obrero es uno solo, pero la clase obrera somos todas. La creación teatral, la formación actoral y nuestra relación con el gremio de las artes escénicas, con las políticas públicas son, si bien no los únicos, tal vez sí los ejes fundamentales para establecer nuestra enunciación como un sector de trabajadores, obreros y obreras. Desde estos establecimientos se originan dudas fundamentales en función de nuestra condición política como actores y actrices. La actriz obrera que es creadora teatral, un llamado a la horizontalidad. Desde la creación artística o cultural siempre llega la pregunta de la que ya hablamos. ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál será la mejor manera? Esta pregunta siempre recae en la forma, en el discurso. ¿Cómo me voy a acercar a la gente? Una de las respuestas, al menos un primer paso para comenzar, siempre estuvo a la mano de cualquier taller de teatro. Si usted no cree en lo que está haciendo, el público tampoco lo va a creer. Entonces respecto a nuestras creaciones sobre el conflicto armado y el proceso de paz, que tan a menudo defendemos en la calle o en nuestros lugares cotidianos lo que pusimos en un escenario. Más allá de un largo silencio o de la extrañeza de declararnos imparciales en discusiones sobre derechos humanos, género, conciencia de clases, es la construcción de paz una apuesta real para nosotros. Una vez ponemos un pie fuera del escenario, es importante cuando no lo uso para la convocatoria o para el estímulo. Si hablamos de trata de personas, de migración, de desplazamiento forzado, asesinato de estudiantes, trabajadores, lideresas, firmantes de paz, ¿notamos o nos detenemos a pensar cómo opera la violencia que engendra estas consecuencias en nuestros espacios cotidianos? La actriz obrera, que decide sostener un criterio políticamente activo comprende que preguntarse por nuestra condición como ciudadanos que conviven en comunidad, junto con el escenario y también más allá de él, es un deber apenas ético que solo será más comprensible en la medida en la que tengamos un contexto real de lo que pasa cuando nosotros mismos hacemos denuncias o enfrentamos lo que significa exponer la violencia ante los necesarios juicios de la ética. Ese constante empeño nos dará siempre nuevos avistamientos sobre lo que puede ser la paz. El barrio, la vereda, el agua, el río, la defensa de un derecho más allá del estereotipo vago que ha alcanzado varias veces a nuestras creaciones en el escenario. Y como bien sabemos, ha sido revictimizante. Preocupación que no puede evadirse para el actor obrero, porque para él es vital entender la horizontalidad que hay respecto a su oficio y la sociedad sus necesidades y su contexto concreto. Más allá del noticiero, de lo que le diga la escuela, de lo que encuentra en Internet, es su relación viva y real con su propio lugar de enunciación. ¿Acaso el actor no pasa hambre? ¿Acaso el actor no le falta un techo en la vejez? ¿Acaso la explotación no le quitó al actor algo tan vital para el desarrollo cultural como lo es el ocio? Sepan que nuestras luchas solo se han alejado de la gente en el momento en el que nos olvidamos que nosotros y nosotras somos horizontales a la sociedad, ni por encima ni alejadas. Para que el teatro, las artes escénicas, los oficios y los saberes se desarrollen con gozo y dignidad hacia los campos del saber, saber hacer y del saber ser, debemos afectuar del afecto que acordillerados estamos y que como países latinoamericanos jamás se nos puede olvidar eso. La actriz obrera, que es docente o estudiante. Habrá nuevas generaciones de actores y actrices que saldrán a encargarse de las siguientes grandes o pequeñas producciones artísticas y culturales en un país que se supone está en construcción de paz. ¿Cómo le vamos a pedir coherencia e ética a estos actores que estudian en la academia cuando una parte importante de su formación sugiere la justificación de las violencias estructurales más acérrimas? Y no hablo de un mal tono de voz en una clase o de una opinión fuera de lugar, sino. Me perdí. No hablo de un mal tono de voz en una clase o de una opinión fuera de lugar sobre un ejercicio escénico. Hablo de la estudiante que se le pone en la mitad de un salón de clase para que sea manoseada por todos los hombres, o también a la que intentaron ahogar en un baño, o al compañero que insultaron por más de tres horas a gritos, ellos y ellas puestas en esa situación a orden de un docente a cargo con el fin de que llegaran al personaje, o para que se dieran cuenta si esto es para ellos o no. Hablo de la falta de condiciones de contratación para los docentes, que por los salarios y la distribución de la carga laboral, vive las necesidades y la precarización más insultante, y que a causa de lo mismo se le aleja de su condición creativa, cuyo constante ejercicio es fundamental para su oficio como artista. Hablo de las actrices estudiantes o docentes que hemos sido agredidas sexualmente durante un ensayo o una improvisación o una clase y no podemos decir nada porque así es el arte y si no te gusta te vas. Entonces, ¿el arte es solo para los lugares de la violencia y de la opresión? ¿Es eso? No se desconoce que históricamente la violencia como forma de enseñanza en las escuelas y las academias de arte era más frecuente y difícil, pero que este no sea el argumento para perpetuar más violencia, sino que por el contrario, esta sea la razón por la cual seguimos trabajando en cambiar patrones injustificables dentro de un espacio de formación. ¿Qué será de nosotros y nosotras si nos enaltece esa visión estructuralmente violenta del arte en un país agonizante por la violencia misma? A reconocer este como un ejercicio obrero, se sitúa en las mismas exigencias de contratación y dignidad humana en la formación que las demás áreas de la ciencia es el conocimiento, las mismas que proclaman. En estas circunstancias, la actriz obrera se empeña en reconocer el contexto concreto de su docente o de sus estudiantes. Comprende la horizontalidad vital, no solo para el producto final de una obra para que el público lo vea, sino en las decisiones pedagógicas que toma para compartir su quehacer en un salón de clases y en el proceso mismo de la, explora, de la exploración creativa. La actriz, al ser obrera, acuerpa el esfuerzo del trabajo y lo guía siempre a la merecida construcción de una justicia social como un abrazo para ese momento en el que fuimos nosotros los agredidos o las agredidas, como un respiro hondo para el momento venenoso en el que nos sentimos felices de ahora tener el poder para oprimir como una venganza inconsciente y ausente de toda escucha, dolorosa para nosotros y nosotras, aunque no se lo digamos a nadie nunca. La actriz obrera y su relación con lo gubernamental. Para terminar, no voy a darle muchas vueltas al asunto. Va a ser muy difícil que el Estado, por cómo está constituido y por las prioridades políticas que establece el, prog el progreso, nos garantice los derechos que merecemos como creadoras artísticas y culturales. Este mercado no es compatible con la dignidad humana colectiva y creo que eso no es misterio para nadie. El asunto es, el asunto es, por más apolíticos o imparciales que digamos ser, la política siempre estará. Seremos entonces el resultado de la política o quienes hacen que la política suceda. No necesariamente desde los estamentos de la burocracia gubernamental, a veces sucederá de ese modo. Más mi problema fundamental es el contexto humano hacia la construcción de paz en el que estamos justo ahora, hoy mismo y todos los días. Estas luchas por el pan, pan en la boca de la poetisa, pan en la boca del campesino y pan en la boca de la obrena no son sino el intento por reconocernos, por darle un lugar a la ética y que tranquilamente sin tanto bochorno. Se le, dé la, ma se le la se dé la mano con la creación y sus estéticas en este sueño de la casa grande Ir del sueño a la poesía y de la poesía al oxímoron que nos posibilitará juntar lo injuntable para imaginarnos el futuro En el escenario de un cubo negro puede ser, pero también puede ser en la loma o en la plaza En donde le pasa lo mismo que a los actores, buscar una vida digna si no nos olvidamos del público y su humanidad paralela a la nuestra, el público no se va a olvidar de nosotros y nosotras. Y si el teatro es grupal, si es ese acontecimiento vital comunitario donde nos garantizamos el juego como un derecho fundamental, ¿por qué no hacerlo juntas más seguido? ¿Será posible el sur, a pesar del Estado y de nuestros obstáculos, darle la oportunidad al sueño continente de ser? Somos uno con la idea de lo imposible y lo hacemos verdad en la escena. ¿No es acaso esa una de las muchas cosas que merecemos como país? El chance de poder ser uno con lo imposible. ¿Será posible el sur? Acuerpamos los imaginarios del mañana y los volvemos tangibles y palpables en boca y cuerpo del acto escénico. Viviente y fervoroso como solo puede ser el mañana en cuerpo de una actriz obrera que asume las responsabilidades sobre las incoherencias de su propio discurso haya un aprendizaje en eso y así estrecha las distancias entre su discurso y su práctica. El fin de la actriz obrera es la perduración de las artes y la cultura como un derecho para que en comunidad podamos brindarnos el espacio de investigar y crear desde la pluralidad, afirmando la diversidad de quienes componen ese lugar mismo de la creación garantizando de ese modo y más allá del Estado el acceso horizontal a las artes, las culturas, los saberes y los oficios como parte de la vida a pesar del empleo y los desastres de la economía y nunca más como la excepción que pocas personas pueden disfrutar con plenitud. Me honra profundamente nuestra juntanza en este lugar. Me honra tener su escucha en este momento. Me honra ver sus rostros. Se parecen al mío con seguridad sé que nuestras almas no serán distintas. ¿Será posible el sur? Cuando el mañana llegue con las reflexiones pesadas que suele tener y me pregunte a mí misma por la vida que le dediqué al porvenir y nos cuestionemos qué tipo de actor político fuimos las creadoras teatrales en la construcción de paz en Colombia, responderé, fuimos actores y actrices obreras. Muchas gracias. Eh, les voy a pedir a los expositores que se acerquen. Eh, acercamos unas sillas más. Y ya charlamos, nos quedan unos minutos. A, a ver. Creo que nos faltan dos, ¿no? Sí, sí, creo que Buenísimo. Sí. ¿No más? ¿O si no se ve? Ahí está buenísimo. está, buenísimo. Ahí está, buenísimo. Adelante, adelante. Bueno, pues, no sé si eh, hay alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. ¿Alguien quiere, quiere decir algo? Sí, perdón perdón, perdón, perdón. Me olvido, eh, no sé si alguien eh, quiere comentar algo, decir algo sobre las eh, ponencias. Adelante, no sé si pasamos otro micrófono o este mismo, este mismo, vamos. Eh, hola, muchas gracias por lo que compartieron. Tengo una pregunta, ¿cómo, o oh, bueno, solamente si pudieran extender un poquito en cómo ha sido eh, la experiencia que les han compartido? las comunidades que no se dedican a la creación eh, teatral con las que comparten sus creaciones eh, sus creaciones <laughs> sí. no sé quién contesta quién empieza o Yo solo una eh, aliadas, ¿no? En principio el trabajo es de aliadas, ¿no? Eh, es decir, las artes escénicas como aliada de la lucha social, ¿no? Y como parte de la lucha. El sentir pensar desde una escucha amorosa, siempre desde ahí, en especial cuando no se sabe o no se entiende un contexto porque vivimos unas realidades distintas, la escucha amorosa es lo primordial. Contraste. Ha sido muy contrastante dependiendo los, eh, los territorios, las geografías en donde se comparte el dispositivo. Eh, creo que la respuesta depende a, a cómo habitan esas realidades de la militarización, porque hemos tenido la oportunidad de compartirlo en, en Guanajuato, en municipios donde el ejército tiene una presencia fuertísima, donde hay cuarteles militares ahí y la respuesta... Es, es muy reservada también, ¿no? Como que hay, de verdad, la normalización de la presencia militar y de las armas es tanta que como que cuesta trabajo. Eh, al final del día, el dispositivo lo que intenta es que podamos poner pensamientos e ideas en común, ¿no? Y no como dar nuestro, nuestro punto de vista eh, como tan cerrado. Pero creo que eso ha sido muy contrastante. Bueno, en el tema del teatro, lo que es excluyente eh, siempre es eso como que un poquito reacios, pero eh, tratar de llevar siempre un mensaje al final, por lo menos en lo que es Panamá, la ciudad de Panamá versus el interior, las provincias es totalmente diferente. Llevar lo que es el teatro hacia el interior cuesta el doble, el triple, porque no hay una cultura, no hay una cultura, entonces toca primero hacer la docencia para entonces ya eh, llevar el mensaje, pero sí es mucho más desgastante y es un trabajo más arduo hacia provincias que realizarlo en lo que es en la capital y bueno solo sumando a lo que ya comentó Sara como que también hay hay fuertes cambios generacionales no algunas generaciones más grandes eh, les cuesta más trabajo la escucha o sea en verdad como que el, cuando hay disenso eh, pues nada como que son, son posturas muy cerradas y, y eso como que si hay una, un rechazo a la escucha y al, y al diálogo ¿no? bueno eh, alguien más sí Rosa Luisa Gracias Inés te agradezco el uso de las palabras y de lo que del sentimiento que le colocas a las palabras eh, hay una a lo mejor una posibilidad de, en este momento que estamos redefiniendo las palabras, cambiándole el género a las palabras, encontrar un concepto que yo escuché, y no sé si es cierto, maestro, del maestro Osvaldo Dragón, que transformó el concepto del teatrista en teatrero porque lo asociaba precisamente con el concepto de obrero. Y entonces, ¿somos actrices o somos actoras? Porque lo que hacemos es accionar. Eh, y el concepto actriz va con eh, artistas, y artistas somos teatristas. Y a lo mejor manejar esos términos que hemos cuestionado en otras áreas dentro del área del teatro. ¿Qué te parece? No, nada, sí recibo, recibo con mucho afecto. Ay, ahorita voy y te pido el dato más concreto para anotarlo, pero sí, sí lo recibo con mucho afecto. En especial, me parece, no, estoy segura de que este Congreso ha sido para esto, de hallar mucha compañía, en especial en las luchas sociales, siempre es vital la compañía la juntanza pues y hallar cómo coincidimos siempre en este saber colectivo me, me alegra mucho me hace muy feliz de verdad alguien más eh, alguna alguna otra sí eh, sí eh, es para uh, 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 mirna um, um, sí este hola es que Escuchando tu, tu ponencia me, me hizo colocarme de nuevo en la situación en la que ahorita se encuentra la universidad donde trabajo, que es que hay una eh, intención por parte de Rectoría justamente de generar procesos inclusivos eh, y de hecho hay una política de no discriminación a las personas que tienen alguna neurodivergencia, por ejemplo, para poder ingresar a las escuelas de artes. La cuestión es que hay una sobreexigencia, me parece, también en los docentes porque no hay espacios para generar herramientas de poder acompañar justamente esos procesos y de pronto hay una eh, hipervigilancia de que los chicos y las chicas que están ahí logren transitar, ¿no? Y entonces me, me parece conflictuante porque también eso nos exige desde una posición ética invertir más tiempo, más trabajo fuera de los cursos, lo que acabas, lo que acabas de comentar, pero eso creo que también... Promueve la precarización porque entonces no se nos paga bien, no se nos este, facilitan las herramientas, como acabo de decir. Entonces, ¿cómo tú manejas, dialogas, negocias con esas tensiones? Bueno, eh, más que todo, eh, salir del rol como docente y siempre me he preocupado mucho por la parte eh, de una vez somos egresados o sea como como egresar de la facultad el hecho de graduarnos y después vamos a buscar trabajo todo lo que se lo que, lo que han planteado sobre lo difícil que es trabajar en esta en lo que es en las artes si para nosotros no es difícil imagínense ahora con, con el tema de lo de lo que es la la inclusión entonces tratar de abrir siempre los compases y pensar en una vez ellos sean egresados cómo van a integrarse entonces creo yo que eh, si bien hay que pagar facturas y tenemos que eh, trabajar, pero hay algo que no compensa y es el cariño. Es el cariño de, por ejemplo, un estudiante que tú ves cómo va avanzando. Yo tuve un caso muy especial de un estudiante que eh, la primera semana de clase se me sentaba en una esquinita y él nada más llegaba, buenos días, se sentaba en una esquinita y yo decía, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago? Entonces... Eh, me fui acercando, vi que no saludaba, no conversaba, y de a poquito yo, bueno, tengo un semestre, fue lo que pensé. Llegó una obra de teatro y eh, lo invité. Y yo, oye, ¿por qué? Dile a tu mamá que sí, te da permiso para asistir a la obra. Y la mamá me llama y me dice, sí, está bien, porque en esto hay que tomar muy, muy en cuenta algo, que si bien está la docencia superior y está lo que es la docencia en los colegios, en la docencia ah. superior... Nosotros estamos acostumbrados a tratar directamente con el estudiante, porque son mayores de edad. Todos son mayores de edad. Todos tratamos, no conocemos a sus padres. Cuando hay un estudiante eh, que viene de, de, de una educación especial, tratamos con los papás también. En la mayoría de los casos tenemos que integrar al papá. Hay estudiantes que yo no he conocido a los padres, hay estudiantes que sí he conocido a la mamá, al papá y todos están allí y es como tener el acudiente, como seguir teniendo. El acudiente y seguir llevándose con ellos. Pero en este caso especial de este chico, él asistió a la obra de teatro, se le dieron los boletos, él asistió con su tutora, me acuerdo que la mamá lo, lo mandó con la tutora, y ustedes hubieran visto esa transformación el lunes cuando ese muchacho regresó a la escuela. Cuando regresó a la universidad fue un cambio radical. Nunca había ido a ver una obra de teatro. Y estaba estudiando la licenciatura. O sea. O sea, él nunca había ido. Esa es, el, la mamá tenía miedo, por ejemplo, de estar en un, pub, en un teatro grande y cómo iba a reaccionar con el, con el entorno. Pero él fue, aplaudió, después lo pasaron a los camerinos, saludó a todos los actores, estaban los demás profesores, estaban los demás, los demás compañeros, habían compañeros de, de clase. Y ese muchacho, el lunes, yo quedé así, yo dije, no puede ser. Llegó al salón saludando a todo el mundo, saludándolo. Hola, ¿cómo estás? Se presentaba y saludaba a todos. Él se integró y eso fue como un clic y ahí para mí fue como y que o oh, con él se puede, pero sí han habido casos que sí, en efecto sí es muy difícil. He tenido casos de yo tuve un estudiante que en, en el escenario se me se me paralizó para un parcial y tuve que subir y ayudarlo. Entonces sí es muy difícil. Por ejemplo, hay que filtrar un poquito más el tema de eh, quizás la selección en los exámenes, en los exámenes al momento de hacerle los exámenes para ver si realmente, lastimosamente, eh, pueden ir hacia una docencia superior. Yo considero que se podrían crear técnicos, más que licenciatura, a lo mejor empezar con técnicos a nivel de, de universidad y ya entonces eh, poderlo integrar dentro de una licenciatura, pero comenzar con un técnico, porque en las universidades existen lo que son los técnicos para poder entonces, pero las herramientas sí es muy difícil, eso es, ustedes como docentes, eh, ponerle alma a vida y corazón así como se hace. En esta parte acá. No sé si respondí tu, 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 tu duda. Sí. Bueno, eh, la verdad, la mesa es fabulosa. Está es riquísima y ahí podríamos seguir charlando. A mí, por ejemplo, me gustaría, en este momento en Argentina estamos eh, peleando contra el fascismo en próximo balotaje y, y nosotros defendemos el Estado. ¿eh? Defendemos el Estado. Es decir, necesitamos cada vez más Estado. no Por eso, le, una pregunta que me hubiera gustado hacer es: ¿cómo piensan.? el Estado en relación a, a cada uno de los roles que, que tuvieron conversando. Porque nosotros estamos defendiendo al Estado contra el neoliberalismo. no El neoliberalismo quiere que desaparezca el Estado. Y nosotros necesitamos un Estado fuerte, eso es lo que creemos. ¿no? Un Estado fuerte con carreras universitarias gratuitas, con Instituto Nacional del Teatro, con Teatro Nacional Cervantes, Red Federal de Teatros, es decir necesitamos al Estado, pero bueno ahora lo seguimos en el pasillo por una cuestión de tiempo que viene la, la segunda la segunda mesa pero les pido un gran aplauso porque ha sido una mesa fabulosa la verdad felicitaciones, una maravilla bueno y en 15 minutos estamos, retomamos